Ratito, buenas tardes, ¿cómo estás? A vos y a todo la audiencia de tu hermoso programa deportivo que conducís. Bueno, nada, para contarte un poco lo que he vivido este fin de semana. Este fin de semana pasado, 3, 4 y 5 de marzo, ¿no es cierto?, se desarrolló en la localidad de Concepción del Uruguay el evento internacional del Mercosur, en lo cual tuve el orgullo de representar a la Argentina en mi categoría. En 60 años lo hice en 5.000 en pista y en 10.000 en calle. Estos juegos incluyen distintas disciplinas, como 200 metros, 400, salto en largo, salto con vallas, lanzamiento de martillo, bala, carrera con obstáculo, un evento a nivel internacional bastante importante y muy lindo, por cierto. En lo que a mí lo que participé en mi disciplina, yo el día sábado, 1:30 de la tarde, tremendo el calor, 30 grados de calor, un infierno, y yo participé en la prueba de 5.000 metros en pista, en lo cual quedé cuarto, a nada de la medalla de bronce. Pero bueno, sumando experiencia en pista, porque es la segunda vez que corro en pista. Vos sabés que acá en la zona no tenemos pista, no tenemos nada sintético como para practicar, así que es difícil y en eso ahí damos bastante ventaja. Si bien tenemos una en Santa Rosa, pero la tenemos bastante alejado. No nos queda muy a mano como para ir a entrenar dos o tres días por semana, ¿no? Por razones de costo y, bueno, motivos que son obvios, no se puede estar viajando. Y el día domingo, 8 de la mañana, se desarrolló la prueba de 10 kilómetros, en la cual ahí, sí, realmente me fue bastante bien. Quedé tercero en mi categoría, quedándome con la medalla de bronce, que no es poca cosa para uno que es la segunda vez que participa en estos eventos. Si bien había participado en San Luis, no nacional, este es de otra jerarquía, porque acá estamos representando a la Argentina. Había distintos países como Uruguay, Paraguay, Ecuador, Brasil, algunos colombianos, peruanos, paraguayos, así que tuve la suerte de rozarme con algunas atletas de alto nivel. Y bueno, como te contaba, tuve la suerte de quedarme con el tercer puesto y quedarme con la medalla de bronce. Y feliz, la verdad que no esperaba esto, que llegara tan rápido. Si bien me venía preparando bien y todo para este tipo de torneo, no la esperaba que llegara tan rápido, así que inmensamente feliz. Como yo siempre digo, la medalla de bronce se vino para Lagos. Y bueno, para contarte cómo viene el futuro, tengo pensado ir a Posadas a otro torneo internacional que se va a desarrollar a fines de agosto, principios de septiembre. Ya te voy a estar pasando la info. Y también se va a iniciar ahora, creo que el 26 de febrero arranca la Pampa Corre, así que ahí estaremos presentes en el torneo de la provincia. Déjame agradecer a mis sponsors que me apoyaron en esto de poder viajar para estar presente en Concepción del Uruguay. 3-4 sponsors que se hicieron presentes y gustosos de colaborar y apoyar al atletismo de Hilario Lagos. Así que un abrazo grande y eternamente agradecido a esta gente que me apoyó. Así que bueno, Tito, espero que la información te sea útil y nada, mandarte un fuerte abrazo y algún día estar por ahí por los estudios y charlar cómodamente lo que es el atletismo y esto que apasiona y que cada vez me está pegando más fuerte. ¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes.
una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción. Si hay verano, ahí estamos nosotros. Desde 2004 junto al deporte regional. Panorama Deportivo por Prisma 100.9. Donde quiera que vayas, seguinos en las redes. En YouTube, Panorama Deportivo TV. En Facebook, Instagram y Twitter, Panorama Deportivo Realico. Nos encanta el sol. Por eso nos subimos a la cúspide del verano 23.